Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este su canal, El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y como se podrán dar cuenta, para variar ando otra vez con gripe, pero pues no las quería dejar yo el día de hoy sin transmisión. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Bueno, vamos a seguir con todo lo que son los productos para nuestra venta, para que ustedes tengan diferentes opciones para poder seguir trabajando, poder seguir generando desde casita. El día de hoy, el programa va dedicado a unas nuevas amiguitas que acabo de hacer del grupo de Educa. Muchos saludos a todas las amiguitas de ahí de Educa y les voy a dejar la recomendación de una de mis nuevas amiguitas, que es Carito. Tiene un canal muy muy bueno de repostería, se los voy a compartir ahorita. Si anda en comentarios, ahorita que nos comparta el enlace de su canal. La verdad es que hay canales que son pequeñitos, que van empezando y vale la pena impulsarlos para que den como que ese brinquito. Y qué mejor si son canales que ofrecen un video de calidad, un producto de calidad y te llenan de información que va a enriquecer tu recetario. Un besote también para mis chuladas que aquí están fieles presentes. Después de todo el drama del vestido, ya tenemos vestido para el día jueves, primero Dios. Las invito a que sigan votando para el premio de las Palmas de Oro. Estamos apoyando a mi super amiguis Armando Almeida, al chiquillo, como revelación de este año. Entonces vamos a seguirlo apoyando para que regresemos a casa el jueves con ese trofeo, con esa presea, porque se lo merece. Entonces, vámonos a los ingredientes. Me faltó, ahorita que pasando toda turulata, me faltó pasarles dos ingredientes en la lista de ingredientes, pero ahorita terminando la transmisión, yo les edito la cajita de información para que ustedes lo tengan bien bonis bonis y les quede bien rico y delicioso su tarta de manzana. Entonces, vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes en esta ocasión que vamos a utilizar son pasta de hojaldre. Si tú no sabes realizar tu pasta de hojaldre, aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar el video para que puedas realizarla. O si quieres ahorrarte este proceso, pues puedes ir al supermercado y no hay ningún problema. Para nuestro relleno vamos a utilizar queso crema, 3 cucharaditas, bueno, cucharadas o peras de crema ácida, crema para los taquitos, azúcar glass, pumpkin spice. Yo creo que les voy a tener que grabar video para que aprendan a realizar sus especias ustedes desde casa. Azúcar normal, ahorita van a ver esa para qué es. 2 cucharaditas de fécula de maíz, puré de manzana. Este ya lo venden en lata o lo puedes hacer, también aquí tengo cómo hacerlo. Y huevo para barnizar. Son todos nuestros ingredientes, la verdad es que es una receta muy práctica, pero vas a ver qué rica va a quedar. Así que vámonos a la preparación. Andamos de cara lavada, hoy cero filtros. Ay, perdón, ay, dispense. Ok, vamos a empezar con nuestro relleno. De este lado, pues tengo yo mi queso crema que tiene que estar a temperatura ambiente. Y vamos a empezar a cremarlo. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué nos estás indicando fécula de maíz para hacer este relleno? Si queremos que nuestro relleno quede cremoso, quede con una buena consistencia y que se quede dentro de tu tarta, y no queremos utilizar huevo, porque yo no voy a utilizar huevo en esta ocasión, bueno, pues necesitamos la fécula de maíz que le va a aportar más cuerpo, que esté más pesadita tu mezcla de queso y quede esa capa de queso deliciosa y la tarta, el pay de manzana. No, 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 ahorita van a ver qué rico queda. Aquí mismo voy a poner mi azúcar glass. Me vas a preguntar, bueno, ¿puedo sustituir el azúcar glass por azúcar normal? Sí, sí puedes sustituirle en esta ocasión, no hay ningún problema. Puedes utilizar cualquiera de las dos azúcares. Incluso si tú quieres sustituirlo por miel de agave, para que pueda comerlo una persona diabética, puedes sustituir por miel de agave. Si tú quieres, puedes agregar stevia, también puedes agregar stevia. Esta es una receta bastante noble, bastante práctica y nos permite trabajar con ella de diferentes formas. Ay, me siento como Baduel. Vamos a poner nuestra fécula de maíz.
o maicena sin sabor. Déjame la paso para acá. Voy a agregar mis especias. Yo nada más voy a agregar un cuarto de cucharadita. Acuérdense, ¿qué contiene mi pumpkin spice? Bueno, contiene canela, jengibre, nuez moscada y clavo molido. Yo creo que ustedes quieren que les grabe esa, cómo preparar este frasquito si no lo consiguen en el supermercado. Si quieren o no quieren. ¿Por qué andan tan calladas ahora? ¿Quién me las regañó? ¿Por qué están tan serias? Ay. Voy a detener mi batidora. Y vamos a bajar lo de las paredes para que la mezcla nos quede bien suave, tersa, que no nos quede ningún grumito. Ya saben que les digo que a mí es la ventaja que me gusta que tienen las batidoras de mano, porque puede uno hacer este proceso sin ningún problema, porque pasas pues tu batidora por toda la superficie de tu contenedor, de tu bowl. Y con esta pues tenemos que estar deteniendo para que se integren bien nuestros ingredientes. Voy a agregar mi cremita. Me van a preguntar, ¿puedo sustituir por media crema? En esta ocasión, no. Las personas que están en otros países me van a preguntar, ¿cuál es la crema ácida? Bueno, la crema que tú ocupas para tu comida, que no contiene nada de azúcar, esa es la que conocemos aquí en mi país, en México, como crema ácida. Continuamos batiendo y van a ver qué bonito nos queda nuestro relleno. Vuelvo a parar. Bajamos todo lo que esté pegado en nuestra palita. Horno precalentado a 180 grados. Ya tenemos que estarlo precalentando. Me van a preguntar también, ¿qué tiempo se deja precalentando un horno? Bueno, la temperatura ideal es unos 10 minutitos en lo que tú estás haciendo tu preparación. Bueno, ese es el tiempo correcto. Hay hornos, por ejemplo, si es gas natural, tardan un poquito más en calentarse para llegar a la temperatura que necesitamos. Es muy diferente. Ay, perdón. Al gas que es de tanque, ¿sale? El gas natural es más ligero, no calienta igual. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. Voy a agregar mi puntito de sal. Ya saben que a mí me encanta eso. Porque la sal, aparte de que fija los sabores en la preparación, pues también nos ayuda a resaltarlos. Entonces, este es un buen momento para utilizar ese puntito de sal. Aquí tengo mi pasta de hojaldre. Siempre que extendemos con nuestro rodillo, acuérdense, nunca hacemos esto, porque si empezamos a extender nuestra masa así, hacemos surcos y no nos queda parejo. Siempre es deslizando, ¿ok? ¿Qué grosor voy a dejar en esta ocasión para mi masa? Unos 2 milímetros. Será más que suficiente para que esponje bonito. Y nos quede bien bonis bonis. De un medio kilo de preparación nos va a salir una tarta mediana, ahorita les voy a enseñar la que hice, más una individual. O si quieren hacerlo ustedes individuales, bueno, les van a salir aproximadamente unas 6 a 7 tartas de este tamaño, que es mi molde que yo utilizo. Están bastante grandecitas. Acuérdense que el día 15 de diciembre tenemos nuestro curso presencial Galletas Sukis para negocio. No se lo pierdan, todavía quedan cupos en ambos turnos, en ambos
sí, en ambos turnos que vamos a tener ese día. Todavía tengo lugares. Y lo mejor es que ya les incluye toda la materia prima, ya les incluye su reconocimiento. En esta ocasión, al estar avalados por una empresa, el reconocimiento sí tiene validez. Entonces, les incluye su reconocimiento, material. Y aparte, les voy a rifar ahí un kit de unas cosillas que les llevo de regalo. Entonces, obviamente, pues voy a rifar un kit en cada turno, ¿verdad? Y lo mejor es que esas galletas van a estar perfectas ahora, todavía para esta fecha de diciembre, para 14 de febrero. Y obviamente las recetas que voy a manejar en línea son completamente distintas al que voy a dar en presencial. Así que para que estén, déjenme, traigo un cortador. Ay, les digo que ando toda turulata ahora. Hasta el robotito anda turulato ahora. Acuérdense, si no tenemos cortadores especiales para nuestros moldes, siempre podemos recurrir a las tapas o algún moldecito que tú tengas. Bueno, también te va a funcionar. Ay, las tandas las inicio los días 15 y los días 30 de cada mes. Miren, este está me quedó muy chiquito, no me va a servir. ¿Por qué no me sirvió? Porque la masa hojaldre contiene mantequilla, entonces tiende a contraerse y a hacerse más pequeña. Entonces, yo no me voy a complicar, ¿verdad? Pero si las personas interesadas en las tandas, tengo batidoras, aerógrafos, deshidratadores, material Wilton. Tengo varias cositas por ahí. Ahí está, miren qué bonito me quedó. Ahora sí, con mi dedo voy a empezar a darle forma y me voy a preocupar por las cavidades, por todos los pliegues, que nos quede bien chulo de bonito, ¿ok? Ahí está. Ojo, si tú quieres regresar esto a tu masa, no lo hagas bola, porque si tú lo haces bola, lo que vas a hacer es romper las capas o las láminas que nosotros creamos para poder fabricar nuestro hojaldre. El modo correcto es este. Se acomodan los pedacitos, doblas, vuelves a doblar y listo, tienes tu pasta hojaldre y no va a perder esas láminas tan bonitas que estuvimos trabajando, ¿ok? Y de ese modo, pues también aprovechas como que todos los retacitos que llegan a quedarnos. Ahora voy a poner la tapa de mi tarta. Ahí está. Bien, ahora con este voy a agarrar la punta del cuchillo, hago líneas pequeñas y las comienzo a intercalar. De este modo, si no tienes el aparatito para hacer el tejido de las tartas, te va a quedar muy bonito. Perdón, ando moquienta, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Okay, ahí está. Aquí nada más es intercalarlas, para que ahorita que coloquemos en nuestra tarta, pues quede bonito. Aquí el acabado de las tartas ya depende mucho de ti. Miren cómo va a quedar, nos va a quedar algo así. Aquí me faltó marcarlo un poco más. Ahí está, nos queda algo así. Ahora yo voy a rellenar mi tarta con un poquito de mi crema de queso que preparé. Hago esto para allá para no tener relajo. Limpiamos la superficie de nuestra área de trabajo.
Y aquí voy a poner mi relleno de manzana. Ahí está. ¿Qué cantidad de relleno voy a poner? Una cuchara. Si son de este tamaño, es una cucharada sopera. Lo que vas a requerir para que no se te salga el relleno. Y ahorita vas a ver, te voy a enseñar cómo barnizarla para que no tengas ese problema. Ahora aquí tengo yo un poquito de huevo batido. A un huevo batido le puse una cucharadita de agua, lo batí bien y aquí está, ¿ok? Nos vamos a ir por todos los bordes. Ahí está. Y mi tapita que trabajé, la voy a colocar. Ahí está. ¿Ya vieron cómo queda? Queda así. Ahora voy a tomar de nuevo mi huevo para barnizar. Ahí está. Y con mi azúcar normal de la refinada, voy a poner un poquito en la superficie. Y me la voy a llevar al horno, 180 grados. Estas de este tamaño van a estar entre unos 20-25 minutos. Déjenme les enseño las que ya adelanté. Miren, de este lado, yo ya adelanté las mías, ¿verdad? Déjenme guardo mi pasta. Poner una esquinita, ¿vale? Ay, les voy a presumir lo que me llegó, miren. Yo pensé que iban a llegar más pequeñas, pero ¿qué creen que no? Miren. Mide, déjenla, vamos a medirla para las personas que querían. Mide. Alcanza, entra aquí un pastel perfectamente de 12 pulgadas o de 30.5 centímetros de diámetro. Ahí está. Miren, esta es mi tarta que yo ya hice. Ahí está. Obviamente ya saben que le puse yo mi super desmoldante que no se le pega nada. Y esta la hice individual. Miren qué bonito se desmolda ese molde, ¿vale? ¿Dudas que tengan, chicas? Andan muy calladas, ¿por qué? Por ejemplo, este que hice, que es de 20 centímetros. Sí, este que es el de 20 centímetros se llevó 35-40 minutos. El chiste es que ustedes vean esta superficie, que esté así doradita. Déjenme les enseño cómo se ve por dentro nuestra tarta. Vamos a cortar esta. Miren, tiene que... ¡Ay! ¿Cómo cruje el hojaldre? ¿Ya oyeron? Si tu hojaldre estuvo bien trabajado, este será el resultado. Ahí está. Yo le agrego agua al huevo batido para que esté un poquito más manejable. Para que al momento de empezarlo a untar, pues no me traiga todo el huevo otra vez. Además que el agua se evapora dentro del horno y el huevo ya untado en la superficie da ese dorado tipo Luis Miguel que nos queda así. ¡Ay! ¡Hora! ¡Un dedo! Anda viruliento. La tarta y el pie son diferentes porque, por ejemplo, el pie, hay diferentes tipos de pie. El pie, por ejemplo, casi todas lo conocemos como el pie de queso, ¿no? O el apple pie, que es el pie de manzana, que es una base hecha como que a base de galleta, ¿vale? Esa es la base del pie. En el caso de la tarta, manejamos una masa que es masa hojaldre,
y es muy diferente, o sea, las terminaciones quedan completamente diferente. Si me preguntas, bueno, ¿este lo puedo rellenar completamente de queso? Claro que sí puedes rellenarlo completamente de queso, pero si tú lo rellenas de queso, te recomiendo que en vez de azúcar o miel de agave o lo que yo le puse, ponle lechera, bueno, leche condensada, le agregas igual la misma cantidad de fécula de maíz y te va a quedar un relleno que, miren, aquí se ve cómo está de cremoso. Porque es un relleno que debe de quedar cremoso. Es el chiste de un buen pie, de una buena tarta. Ahí está. Aquí está el hojaldre trabajado, aquí está el queso, aquí está nuestra manzana. Tú puedes hacerlo de lo que tengas a la mano, no hay ningún problema. Voy a probar un pedacito. Que no nos vamos a quedar con las ganas, ¿verdad? ¡Ah, qué rico! Como está recién hechecito, la cantidad de azúcar que te di es exacta. Una buena repostería para que tus clientes se enamoren de tus productos es, primera, que esté bien hecha, que esté rica, pero sobre todo que no sea empalagosa. ¡Ay, qué rico! La verdad es que está deliciosa esta tarta. Es de mis favoritas. Es así como que yo les digo la tarta de tres pasos. Porque uno, extiendes la masa de hojaldre. Dos, preparas tu relleno de queso. Untas el puré de manzana. Y tres, lo llevas al horno. Yo le digo la tarta de uno, dos y tres. Es de las rapiditas. Pero que vieran cómo se vende. Estos así chiquitos, bueno, están medianos. Yo los vendía entre 20 y 25 pesos y se venden bastante bien. Es delicioso porque el olor de la manzana y el queso es riquísimo. Y tú puedes hacerlo de manzana, puedes hacerlo de piña, de chabacán, de lo que tú tengas. Por eso es muy importante que el relleno de queso no contenga tanta azúcar. Porque si vas a utilizar una mermelada o una jalea, tienen que compensarse los dos para llevarse bien, para llevarse rico. Y que al momento de que el cliente lo muerda, todo se junte y no quede una pasta empalagosa que digan, ¡ay, está rico, pero está bien dulce! ¿Sale? Ese es el chiste de las tartas, de los pies y lo que a mí me ha funcionado para venta. Ahora sí, échenme saludos. Hoy sí les voy a quedar mal, chicas. No va a haber dos por uno. Ay. Porque ando, de verdad que sí, me siento bien mal. Y ya sé que van a empezar, ¡ah, tus gérmenes, este y lo otro! Ustedes no se preocupen por mis gérmenes. Con que les funcione la receta, con eso basta y sobra. Ustedes, preocúpense porque les quede, seguir indicaciones, que les quede rico y por vender. De mis bichos, de mis gérmenes y de mis mocos me encargo yo. Saludos para Amanda López de Poza Rica, Veracruz, para Fabiola Díaz de Toluca, Zaira Indira desde Tlaxcala, Rafaela Campos de Zaragoza, Angélica Hernández de Ciudad Victoria, Erika Macías desde el Estado de México, Malena Gu de Jalapa, Verónica Mesa de Atlanta, Georgia, Zoila Gudiño de Puerto Vallarta, Blanca Martínez de Monterrey, Berta García de Catepec, Brittany y Brandon de Toluca, Luis Fernando de Chetumal, Luz Angélica Rivera de Colombia, besitos para todos mis parces desde allá de Colombia, Blanca Paz de Texas, María Fernanda de Hernández, Mari Mendoza de Guanajuato, Sandy del Estado de Puebla, para Mateito, que es el niño de Liliana Ortiz, Alex Pérez, María Luisa, María Silva de Nuevo León, Blanca García de Guerrero, Cristina Gómez de Pachuca Hidalgo, Francisco Javier de Cuernavaca, Vanessa García de Salamanca, María Aguilar desde Texas, Yolanda Alatriste de Guanajuato, Laura Díaz desde Los Ángeles, California, Nancy Montes de Pachuca, Marta Torres de Tabasco y para Lucy BC de Reynosa. Muchísimas gracias por estar hoy en la transmisión conmigo. Aquí en el canal tengo cómo realizar la pasta de hojaldre desde cero. Te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Y si no, ahí en donde está la lupa, ponle pasta de hojaldre Sarita o el rincón de Sarita y te va a aparecer. Ahí viene cómo hacer la pasta de hojaldre, viene cómo hacer tu relleno de manzana si quieres hacerlo casero, viene cómo hacer empanadas. Es una serie de tres videos,
pero te enseño desde cero cómo realizar absolutamente todo el proceso, desde tu pasta de hojaldre, el relleno y cómo elaborar tus empanadas. Es una colaboración que realicé con un compañero muy querido, Adrián Islas. Entonces, está muy padre ese video para que ustedes lo chequen. Me tocó estar de ayudanta, pero la verdad es que es una receta rica, sencilla, económica y te sale porque te sale. La verdad es que está muy buena la receta de Adrián. Miren, costo de los productos no los doy aquí porque de repente llegan a cambiar. Hay gente que a lo mejor va a ver este video en un mes, en un año y a lo mejor ya subieron o ya bajaron, ¿no? Entonces, por eso es que ahí no doy los precios por acá, pero si te asomas a mi perfil, ahí tengo los productos que tengo en tanda. O si estás en el grupo, en el Rincón de Sarita, ahorita si quieren les vuelvo a subir todo lo que tengo de mercancía en tandas, porque incluso estas bases van a entrar en tanda. Llegaron estas y unas Wilton altas preciosas, entonces todo eso va a entrar en tanda. Tengo aerógrafos, batidoras, impresoras, material de trabajo, o sea, tengo varias cositas en tanda, mis chácharas, como me dicen algunas personas, ¿no? Pero pues con eso las ayuda a ustedes, ustedes me ayudan a mí realizando una compra y es un trabajo en equipo. Te voy a recordar rapidísimo mis redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Mi fanpage es Sara Cruz, el Rincón de Sarita. En Instagram estoy como el Rincón de Sarita 84 y en Twitter como @rincondesarita. Mi precioso grupo de mujeres trabajando es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo. Y el de cocina es Cocinando con Poquito en el Rincón de Sarita. Y tú sabes que me encuentras aquí de martes a viernes, transmisiones completamente en vivo, con recetas que yo sé que te van a funcionar para venta. Posiblemente todavía no sé cómo amanezca. Mañana no tengo transmisión. Voy a hacer lo posible porque sí, el jueves definitivamente no va a haber transmisión. Pero va a haber en vivo desde allá, desde la gala de los premios de las Palmas de Oro. Les voy a estar transmitiendo. Ninel, Galilea, agárrense que ahí les voy. Y el chiquillo, ahí va, partiendo plaza también. Vamos regias como reinas. Y llevamos de guarura a Juanito, porque también Juanito nos va a acompañar. Entonces, desde las Palmas de Oro vamos a estar transmitiendo para que, pues, si quieren echarle todas las buenas vibras al chiquillo, ahí voy a estar informando. Mi pasta de hojaldre yo la hice. Lo que yo hago es que, por ejemplo, hoy hice 1.5 kilos y lo separo por medios. Ya que está separada por medios, yo la guardo en plástico, la emplayo y la congelo. Y cuando la voy a utilizar, por ejemplo, si fuera a utilizar yo mañana para hacer más pies, lo que hago es que ahorita bajo la masa del congelador, la dejo en el refri y mañana está en su punto para trabajarla. De ese modo mi masa tiene una caducidad hasta de 3 a 6 meses siempre y cuando la emplaye y la suba yo a congelación. Es el modo en que yo conservo mi pasta de hojaldre. Las personas que todavía no pertenecen a los grupos que tengo, bueno, pues nada más manda solicitud, te hacen una pregunta si ya estás suscrita al canal y te damos el acceso, empezamos a dar accesos. ¿Sale? El grupo de apoyo no es tanto como para fans. Ese grupo yo lo tengo porque les ha servido a muchas mujeres que intercambian tips. De repente alguien sube una receta, tengo chulados también, tengo chulos en el grupo. De repente alguien sube un trabajo y algo que sí les puedo decir es que ahí está prohibido el ataque a otra compañera, el burlarse de uno de sus trabajos. Todas las críticas son constructivas y te ayudan a ir mejorando. Si no sabes cómo cobrar tu producto, entre todas te empiezan a ayudar. Hoy tengo una dinámica precisamente bien padre que están todas apoyándose y ya tienen una idea de cómo cobrar sus buñuelos, ¿no? Entonces, la verdad es que ese grupo es más, si estás enfocado a agarrar esto como negocio, ese grupo es el indicado para ti. Si quieres enterarte de qué ando haciendo, dónde me voy a presentar, qué cursos tengo, qué voy a hacer, tengo la fanpage y hago publicaciones ya abiertas en mi muro personal. Pero sí, el grupo meramente es de trabajo, es para que ustedes se apoyen. Y no quiero terminar el video sin enseñarles cómo están de crujientes los buñuelos. ¿Se acuerdan que lo hicimos el viernes? Y lo cerré bien.
Ok, vamos a abrirlo. Espérenme. ¿Cómo, cómo? Ay, muchas gracias a la chica que está compartiéndoles el video de la pasta de hojaldre. Porfa, no me la vayan a bloquear, a Gles de Nuez. Es el video que está compartiendo es el de la pasta de hojaldre. Entonces, es un enlace. De hecho, nos estamos checando, ¿eh, chicas? Espera. Es que de repente YouTube detecta enlaces y bloquea. Pero ahí están mis administradoras y ellas luego me echan la mano. Oh, bueno, total que este no se quiere dejar. No se quiere dejar comer. ¿Me vas a dejar o no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ah, ya está. Miren. Ahí está. Lo vamos a abrir. Lo voy a... ¿Quién? ¿Lo mordemos? A ver, para que se escuche en el micro. Todavía está crujiente. Ahí está. ¿Qué caducidad tienen los buñuelos si los empaque... si los hicieron con la receta que yo les di? Le dieron el proceso que yo le di. Y los empaquetan súper bien. Les puedo asegurar que estos buñuelos tienen una caducidad hasta de 10 días. Este fue del viernes, fue todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes, todo el martes. Lleva 5 días y todavía está bien rico. Y se concentró más. ¡Ay, qué rico! El sabor de la naranja, ¿no? Hay uno de los... En el curso hay un video que nos lo marcaron. Alguien, no sabemos, desde adentro nos lo reportaron dentro del mismo curso. Entonces ahorita Juan lo está está haciendo un relajo, Juan, para subirlo, que ya no nos lo pueden reportar. Ya habíamos dejado de hacer eso porque dijimos, bueno, ya se calmó este asunto. Pero no, ahí tengo muchas niñas chiquitas que se me cuelan y se crean perfiles para hacernos compras de cursos y pues ni modo de negarles el curso, ¿verdad? La cosa es cuando las detectamos, las sacamos y pegan de gritos. ¡Ah, qué rico está esto! Pues ahora sí ya me despido. Ay, lo que sí. Ay, Dios santo. El viernes es un día pesado para mí. Porque el sábado es el cumpleaños de mi papá. Entonces ustedes saben que a mí me toca prepararle su pastel. Tengo un encargo de pastel para ese día. Aparte, tengo los postres, me toca toda la mesa de postres para mi papi. Y es un reto porque son diabéticos todos en su familia. Entonces, si me acompañan trabajando ando el día viernes, casi el 90% de las recetas van a ser especiales para diabéticos, puros postres para diabéticos. Y bueno, no les puedo dar una hora. Es en el transcurso del día. Va a haber desde gelatinas, pies, mousses, diferentes cosas para mi papi, para consentirlo. Entonces, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. El día jueves, les digo, no hay transmisión oficial aquí en el canal, aquí en el set, pero sí voy a estar transmitiendo desde Las Palmas de Oro. Ahora sí me despido, les mando un besote. ¡Vanessa Flores! Aquí hay un botoncito, Vanessa Cortés, aquí hay un botoncito donde si tú quieres, Vanessa Flores, ya me estoy rectificando el nombre. Si hay canales mejores, tienes toda la razón. Hay suscriptoras como todas las que tengo aquí que son un amor y merecen todo mi respeto y que yo las siga apapachando. Así que si no les gusta, no les late, pues nomás no te suscribas. Pero muchas gracias por tomarte el tiempo de comentar y principalmente me regalaste 40 minutos de tu vista, lo cual ya me generó. Ahora sí, pórtate bonito, descansa, apapacha al viejo porque a lo mejor estás malhumorada y yo ya me voy a descansar. Adiós.